de ropademuñecas.com. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Karina y en el proyecto del día de hoy te voy a enseñar a realizar una linda colchoneta que a la vez se convierte en bolsito y mochila para nuestras muñecas. Para este proyecto voy a utilizar telas en tonos contrastantes. Yo tengo estas telas en tonos pasteles que me encantan. Y bueno, vamos a combinar estas telas entonces para poder realizar este proyecto. También necesitaremos un pedazo de guata para nuestra colchoneta. Ahora vamos con el procedimiento. Voy a cortar dos piezas de tela de las medidas de 40 por 50 centímetros, ¿ok? Entonces ya tengo acá mis piezas cortadas y también corto lo que es la guata en el mismo tamaño. Y vamos a ordenar nuestras piezas de la siguiente manera. Extendemos entonces acá nuestra tela con el estampado mirando hacia arriba y colocamos entonces la otra tela con el estampado para abajo, ¿ok? Entonces ambas telas se encuentran con lo que es el estampado y por encima vamos a colocar lo que es la guata, ¿ok? Lo tenemos entonces en este orden, estampado y estampado se encuentran y la guata entonces lo colocamos encima. Volteamos estas piezas y ahora me voy a ayudar con unos alfileres para poder sujetar todas estas piezas y no se nos muevan en el proceso. Entonces nos ayudamos acá con los alfileres, ya lo tengo por todo el contorno y vamos a ir a la máquina y vamos a coser. Y vamos a dejar un pequeño agujero acá para poder voltear nuestra pieza. Nos vamos a la máquina y empezamos a coser aproximadamente a medio centímetro, ¿ok? Entonces vamos cosiendo y retirando todos los alfileres de esta manera y vamos a dejar acá el espacio que les había mencionado, aproximadamente unos 10 a 12 centímetros para después poder voltear. Terminamos de coser, cortamos los hilos, retiramos entonces todos los alfileres. Acá cortamos también lo que son las esquinas para que así al momento de voltear tenga un mejor acabado. Ok, cortamos entonces las cuatro esquinas y acá vamos a voltear en este agujero. Cortamos acá los hilos para que nos sea mucho más práctico y ahora sí empezamos a voltear esta pieza. Volteamos entonces a esta pieza y vamos a sacar lo que son las esquinas. Puedes hacerlo así con tus dedos o puedes ayudarte con una brocheta o algo que tenga punta, ¿ok? Pero como hemos cortado las puntas, sacar las esquinas es mucho más fácil. Ahora ya lo tengo así, entonces vamos a darle una costura por todo el contorno y a la vez vamos a cerrar este agujero. Cosemos aproximadamente a medio centímetro de distancia y a la vez cerramos este agujero y terminamos entonces de coser así por todo el contorno. Es una puntada recta, una puntada simple, ¿ok? Y terminamos así entonces de coser todo lo que es el contorno de esta pieza que será nuestra colchoneta. Cortamos acá los hilos, ya lo tenemos así, ¿vieron? Nos ha quedado de esta forma. Y ahora lo tengo acá en la mesa y vamos a hacer los siguientes dobleces. Voy a doblar esta pieza de esta manera. Y ahora voy a llevar los bordes acá al punto medio, así como te muestro. Tanto de un lado como del otro lado. Llevamos ambos extremos al punto medio, así, de esta forma. Y ahora lo doblamos nuevamente. Para que así se forme nuestro bolsito. ¿Vieron? Entonces, acá voy a marcar con una tiza. Voy a hacer unos puntos acá donde irán las asas. Entonces marcamos acá dos puntos. No tiene una medida exacta, más o menos nos guiamos y entonces marcamos acá con la tiza
Y para las asas yo tengo esta cinta 10, puedes hacerlo de la misma tela si no tienes cinta 10, ¿ok? O puedes hacerlo con cintas, lo que tú tengas a la mano. Entonces voy a cortar acá mis piezas y después vamos a coserlo para que así se formen lo que son las asas en nuestra colchoneta. Acá también marcamos el punto medio donde voy a colocar una cinta, un pedacito de cinta, para que así nuestra bolsa pueda cerrarse. Entonces ya tengo acá todas mis marcas que en las cuales voy a trabajar, y nos vamos entonces a lo que es el asa, y vamos a realizar dos cortes de 35 centímetros en lo que es la cinta 10. Vamos a doblarlo así porque es muy delgadita, y entonces para que tenga mayor consistencia lo doblamos y también doblamos los bordes así de esta forma, y vamos a coserlo por todo el contorno. Cosemos entonces por todo el contorno bien pegadito y de esta manera formaremos lo que son las asas, ¿ok? Entonces acá cortamos y nos ha quedado así, de esta forma. Y acá ya tengo entonces ambas piezas, el cual vamos a colocar acá en nuestra colchoneta, ¿ok? Vamos entonces a coser y de esta forma vamos a hacer lo que son las asas. Lo ubicamos en nuestra máquina y empezamos a coser. Yo acá hago como que un cuadradito. Cosemos por todo el borde y por dentro para reforzar le hago como una X, ¿ok? Esto ya depende del gusto de cada uno de ustedes, pero siempre me gusta reforzar mis trabajos. Entonces, y a la vez que le da un mejor acabado, terminamos de coser lo que son las asas en ambos lados. Acá le estoy dando por todo el contorno y para terminar le doy como que una forma de X. Retiramos. Y ahora acá en el punto medio voy a ubicar lo que es la cinta, ¿ok? Un pedacito de cinta delgada, así de esta forma. Y lo cosemos acá en el punto medio donde habíamos marcado. Entonces terminamos de coser esta pieza por todo el contorno. Y retiramos. Retiramos y cortamos entonces todos los hilos. Y ya nos ha quedado así, ¿vieron? Tenemos lo que es el asa. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Acá ya lo tengo terminado entonces. Y ahora esto se dobla como les indicaba. Doblamos los bordes para adentro. Acá el extremo lo llevamos al punto centro. De esta forma. Doblamos nuevamente y acá estas cintas son para sujetar nuestro bolsito. Acá anudamos. Y listo, chicos, ya tenemos así nuestra colchoneta, bolsito y a la vez mochila para nuestras muñecas. Vieron que quedó súper súper lindo y sobre todo que es muy fácil de realizar. Y ahora sí se lo vamos a colocar a nuestra linda muñequita. Ella es una muñequita de Baby Alive de las colecciones antiguas. Y vamos a colocárselo para que vean cómo le queda. Es una bolsita. Y como les mencionaba, pueden utilizar esta misma idea para hacerlo para sus niños, ¿ok? Solamente que varían las medidas, obviamente. Y bueno, entonces esto pueden llevarlo para todos lados y pueden usarlo como bolsa, como mochila. De esta forma, ¿vieron? Y a la vez es una práctica colchoneta que pueden utilizar para descansar, para leer. Y bueno, chicos, es súper, súper, súper práctico, como pueden ver, y muy fácil de realizar. A nuestra muñeca le queda súper. Y vieron, es colchoneta que pueden utilizar por ambos lados y también para bebés pueden usarlo como un cambiador de pañal. Se me ocurre que es también una buena opción. Y así nuestra muñeca ya tiene
una práctica colchoneta que se transforma en bolsa y mochila que puede llevar a todas partes. Bueno chicos, espero que este proyecto les haya gustado y que lo pongan en práctica. Si te gustó, regálame un like y no te olvides de suscribirte en el canal para seguir aprendiendo a hacer más cositas para nuestras muñecas. Yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com. Yo los espero en el próximo video. ¡Chao!